¿Cómo se hace cuando dentro de una serie o una película los personajes ven algo en la televisión? ¿Se graba aparte o se usan grabaciones existentes? Hacía tiempo que no decía esto, pero es que este caso no puede ser más claro. Venga, vamos todos juntos. Depende. Este es uno de esos casos en los que cualquier respuesta que se os ocurra es posible, atendiendo a la lógica de la situación en concreto, es decir, según lo que haga falta que se vea en esa televisión. Por ejemplo, imaginad que los personajes están viendo una película antigua. Pues producción paga los derechos y pone las imágenes de la película. Ahora suponed que los personajes están viendo las noticias y salen ellos mismos, yo que sé, cometiendo un robo. Pues habrá que grabar el robo y a un presentador de informativo contando la noticia. Pero si por ejemplo los personajes están viendo las noticias, pero una noticia sobre el atentado de las Torres Gemelas, pues se contacta con una cadena y se le compran imágenes de un informativo concreto, porque es una cosa real. Que resulta que tienen que ver unas noticias sobre las Torres Gemelas, pero en concreto necesitamos oír un dato específico que es importante para el guión. Pues a lo mejor por una parte se compran las imágenes de las torres, pero por otra parte se graba un presentador falso que diga exactamente lo que hace falta y se mezclan las dos cosas. Y si están viendo, yo qué sé, imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pues igual, se pagan los derechos si tienen derechos y ya está. Pero ¿y si están viendo imágenes de la Segunda Guerra Mundial y descubren que estaba ahí el malo de la película, que es un viajero en el tiempo? Pues ahí se pueden comprar las imágenes reales y grabar al malo de la película en un croma e insertarlo digitalmente, o grabarle algunos planos y combinarlos con los reales, o dependiendo de cuál sea la situación, grabar por completo unas imágenes ficticias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, que depende.